¿Qué les pasa? No digas nada. Has crecido mucho. ¿Adivina qué, papá? Mi maestro me dijo que soy muy inteligente, igual que tú. Es maravilloso. Me siento muy orgulloso de ti, hija. Oye, quítate el casco. Quiero ver tu sonrisa. Lo lamento, hija. Sigo trabajando y no nos dejan quitarnos los cascos. Está bien. Te amo. Yo también te amo, Estrella. Más de lo que sabes. Espero que no te enojes conmigo, pero esta mañana escuché que hablabas con tu hija. ¿Y en qué te incumbe ese tema personal? No nos dijiste que tenías una familia. No era relevante. ¿Pero no querrías ir a casa a estar con ellos? Tengo una misión, aquí en la Tierra. Sí, lo entiendo, pero noté cómo estaba mirándote. Tu hija te extraña muchísimo. Lo sé porque muchos años de mi infancia, mis padres trabajaron lejos. Sigo deseando haber pasado más tiempo con ellos. Tu hija quiere que vayas a casa, y nada debe interrumpir ese deseo. Temo que eso no es tan simple. ¿Por qué no? Porque ya dejé de ser completamente humano. Para sobrevivir en mis peligrosas misiones, la Policía Galáctica me volvió mitad máquina. Esta cibernética me dio un gran poder, pero también se llevó al padre que ella ama. Estoy seguro de que tu hija te amará sin importar nada más. Quisiera poder pensar así, pero esta es la vida que he elegido. Sirvo para un propósito mayor y jamás volveré a casa. Pero, Chaku. Por más que nos guste tenerte en el equipo, hay alguien que te necesita más. Lo lamento, no sé si estoy entendiendo. Esta máquina combina humanos con ADN de bestias, convirtiéndolos en Power Rangers. La misma tecnología que hizo que el cuerpo de Steel fuera mitad humano. Y ahora la he ajustado para revertir el proceso que te hizo mitad robot. Te convertirá en un humano de nuevo. ¿En un humano? ¿Eso es posible? Llevas tiempo siendo un guerrero. Si quieres, podrás volver a ser un padre. Yo no sé qué decir. ¡Wow! Estoy listo. Empezando extracción cibernética y rejuvenecimiento. No sé cómo podré agradecérselos. No es necesario. Nosotros te debemos a ti. Sin tu ayuda, no habríamos vencido a Ryak. Llegó el momento de ver a tu hija. No tengo duda de que tus padres también te extrañaron, Nate. Y sé que querrían haber estado juntos. Y estarían muy orgullosos de un hijo como tú. Hasta luego, Rangers. Chicos, es una transmisión de Chaku. ¿Saben? Apuesto que es por el Reptilobeast. Aquí está. Listo, Estrella. Está grabando. ¿Qué?
¿Qué es lo que quieres decir? Gracias, Rangers, por enviar a mi padre a casa. Hicimos bien, ¿no? Creo que está donde pertenece. Igual que todos nosotros.